tardes, Valeria, y buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los televidentes de 11 Noticias. En efecto, como ustedes lo mencionan, Canal 11 siempre presente en estos importantes eventos. En este caso, el hallazgo, la celebración del hallazgo del 277 aniversario de la Virgen de Suyapa, que para muchos hondureños es considerada la patrona de Honduras. Ha llegado gente desde el interior del país y ha pues venido a conmemorar esta fecha, a disfrutar de todo eso y sobre todo en agradecimiento y también a realizar peticiones. Nosotros nos encontramos exactamente en un punto afuera de la Basílica Mayor, donde se prenden velas, en este caso en una petición, y como lo mencionaba, en agradecimiento. Cada vela representa un motivo. Se habla de que la amarilla es para prosperidad, también la blanca es en agradecimiento, en paz. Por otro lado, también hay quienes piden salud con encendiendo la vela azul, pero vamos a conversar un poco con la gente para que nos comente cuál es la petición que están realizando hoy. Buenos días, amiga, ¿cuál es su nombre? Eva Noemí González López. ¿Desde dónde viene usted, doña Eva? El paraíso, el paraíso. ¿Desde cuándo llegó a Tegucigalpa? Hoy llegamos a las 6, llegamos porque el bus se atrasó, pero salimos desde las 4 de la casa. ¿Usted anda sola o anda acompañada de su familia? Dos hijas y mi nieto, y mi nieto grande y dos pequeños. ¿Desde hace cuánto usted viene a conmemorar para estas fechas? Yo siempre, cuando viene la excursión de la iglesia, vengo todos los años, solo el año de la pandemia y dejamos de venir. Y yo vengo porque tengo fe a la Virgencita de Suyapa, porque cuando tenía 15 años yo tuve un accidente y a mi mamá le dijeron que fuera al paraíso a preparar la casa y que me trajeran el cajón porque yo me iba a morir. Pero como yo era devota de María Auxiliadora, todos los días los sábados le prendí una vela a ella. Siempre se la prendía, aunque trabajaba en el campo. Y me hizo el milagro la Virgen. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.